muy pocas jugadas fueron, digamos, de buen pie. Pero Central, con algunas, mucho más que Gessle, por supuesto. Ya largó el segundo tiempo, donde va Central atacando por el lado izquierdo. Ahora la tiene Grenon en mitad de cancha, la tira larga para Jock, que se va la pelota lejos de lo que es el arco de Deportivo Gessle, donde ahora Mitante va a sacar la pelota desde el fondo. En Central para Garuti, con la pelota hacia el medio para Grenon, a tres cuartos de campo de juego del equipo Central. Toca la pelota, viene Jock, prepara para tirar una pelota muy, muy alta. Dentro de la García sigue con el balón, se la tira larga para Pereira con la pelota en el fondo, junto con su marca, que ahora se la tira García, lo deja pasar largo su marca, tira un centro a la cabecea. Agostinelli se va con la pelota adentro del área, de su área, shot, que tira la pelota, la tira de volea donde no acusa nada para el arquero del Deportivo. La tira, la saca Vignani prácticamente desde el ángulo, que lo hace García, lo tira a mitad de área grande, donde generó a mitad de cancha, se la tiran a Agostinelli. Agostinelli entra al área, se una masita, le tira a Garuti, se la tira a Grenon. Grenon tiene ese balón, se lo tira a Jock que no puede con dos jugadores, y la saca Romero. Ahora la tiene Ceballos de nuevo para Obando va a mirar, tira un pelotazo al arco por arriba detrás de Sánchez. A la orden del árbitro, Obando le pega al arco tranquilo a las manos de la Fornero prueba al arco, pasando cerca del poste de camino, lo sigue por detrás Ceballos, va, lo tumba, llegando casi dentro del área, tarjeta amarilla para Ceballos, lo roja directamente porque por último recurso lo bajó desde atrás lo bajó Ceballos a este jugador que se iba. Viene la orden del árbitro, la tira hacia atrás para Fornero patea el arco, la saca muy bien Beruti, una muy buena instancia que tuvo el Deportivo Gessle para poder. Fernández con la pelota se va al ataque, está saliendo un jugador, tira muy cerca del poste derecho de Beruti. Garuti se la tira para Fernández para Garuti, está dentro del área, está el gol, se lo pierde Central de una forma inexplicable, se vienen conformando los equipos. Tres jugadores haciendo un partido y fue directamente, vamos a hacer la lista, una muy buena jugada donde se pierde Central sobre la hora, como pasó en el primer tiempo. En el segundo también se pierde la opción de poder llegar a ganar este partido. 0-0 aquí en el departamento.